A 4 días de la puesta en libertad de la maestra Elbester Gordillo, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Juan Díaz de la Torre, inició una gira con las bases del gremio, durante la cual afirmó que no aceptarán ni chantajes ni protagonismos de nadie. El sindicato es un valor. El sindicato tiene las respuestas. El sindicato tiene el compromiso. El sindicato, sin chantajes, sin chantajes, sin protagonismos personales de nadie, afirmó Díaz de la Torre durante una gira que realiza por Jalisco para presentar a los dirigentes estatales los resultados que el SNTE les ha dado. Gordillo informó que dará un mensaje el 20 de agosto, justo el día que inicia el ciclo escolar, y la fecha que siempre utilizó para posicionar su mensaje político. Díaz de la Torre afirmó que el próximo ciclo escolar será un momento ideal para demostrar la grandeza del SNTE, siempre en defensa de sus agremiados y de la escuela pública, como lo vienen haciendo desde hace 75 años. El sindicato es una institución del Estado mexicano y, si se respetan nuestros derechos y se mantiene la escuela pública como un valor central, nosotros estaremos sumando esfuerzos desde nuestro ámbito de competencia para un mejor desarrollo del país. Asimismo, garantizamos a nuestros compañeros que en todo momento el sindicato estará al frente para preservar los derechos que por más de 75 años hemos adquirido, aseveró. En este contexto, maestros allegados a Gordillo iniciaron una campaña en redes sociales. En un video titulado Somos Libres afirman que Gordillo regresará a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y piden la renuncia de Díaz de la Torre, ya que se afirma ha traicionado a los maestros durante su mandato al frente del sindicato. En el video se expresa que la maestra eliminó obstáculos y seguirá luchando, así como que volverá a dirigir el SNTE a partir del 20 de agosto, misma fecha en la que dijo emitirá un mensaje, unirá a este gremio y liderará la consulta con la nueva administración de la reforma educativa, la cual ha sido criticada por esta organización magisterial.